Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy Ayer y hoy nos encontramos en el noveno capítulo de este modo carrera con Asher of Montana. Y el día de hoy, gente, prácticamente nos encontramos en el último capítulo de temporada porque nos tocan las semifinales de la Copa Escocesa. Jugamos muchos partidos detrás de cámaras. Como podrán recordar, lo dejamos después de un partido contra el Inter. Así que jugamos un partido, dos, tres, cuatro, y nos llamaron para dos amistosos internacionales, Austria y Alemania. Ganamos el de Austria, perdimos contra Alemania, y después jugamos otros dos partidos, perdimos contra el Celtic en la Liga y después goleamos 5-1. Así que el día de hoy nos va a tocar las semifinales de la Copa Escocesa contra el Hearts. Nos tocan dos partidos de Liga frente al Jones, frente al Mirren, frente al Aberdeen, frente al Dundee y el Celtic, y con eso habremos concluido la temporada con Asherov. Y si es que pasamos a la final, pues jugaremos la final. Así que ese va a ser el objetivo de este capítulo, conseguir el título de la Copa Escocesa y llevarnos la liga. Así que, gente, vamos a empezar ahora sí este partido frente al Hearts. No un equipo gordo, tocho, sino un equipo a lo mejor no tan reconocido, que peleé por el descenso. Metimos una asistencia, pero como les comentaba, que un equipo que peleara por descender o inclusive por meterse a competiciones europeas, y que Asherov poco a poco se vaya formando parte. No sé qué les parezca la idea. Por el momento vamos 1-0. Ahí metimos la asistencia, venía Asherov aquí corriendo, ve a Berg y mete este buen gol que nos adelanta. Mira, hay que tratar de pedir el balón. Qué buena, gente. Asherov pone el 2-0. Minuto 40. A pase, ¿quién fue? Creo que fue Berg. Sí, fue Berg. Metió un gol y ya nos metió la primera asistencia de este partido. Y fíjate, ahí los ve solo. Asherov no se la piensa y la manda al ángulo. Bueno, gente, nos hicieron el cambio. Va a entrar Defoe por nosotros. 2-0. Cumplimos dos objetivos, que prácticamente era evitar, bueno, la calificación de 10 y evitar perder el partido, era ganar o empatarlo. Así que vamos a ver qué tal les va a los muchachos. Cumplimos dos, nos faltó uno. 2-1, muy bien, nos llevamos las semifinales. La verdad desconozco que si son ida y vuelta, pero creo que no, gente. Así que vamos terminando esto, nos vamos a ir al calendario. Ahí la barrita llena con Steven Gerrard, pero vamos a revisar rápidamente y nos vamos al partido de liga. Vámonos aquí a temporada, calendario, y no, gente, prácticamente es ya la final y por el rato vamos a enfrentarnos al Jones. Así que, gente, nos vemos en el partido frente al Jones. Bueno, el partido frente al Johnstown lo empatamos 0-0, pero hay algo que no me había dado cuenta, gente, y es que la liga escocesa se juega como por fases. La primera fase quedamos líderes con 79 puntos, 25 partidos ganados, 4 empatados y 4 perdidos. Y nos estamos jugando la segunda fase, grupo campeonato. Prácticamente aquí van 6, grupo inferior van otros 6, y así se juega, gente. Prácticamente en este grupo empezamos desde cero partidos, llevamos los mismos puntos, llevamos 80, empatamos sin goles. Ahorita nos vamos a enfrentar al Mirren, así que vamos, este partido yo creo que sí lo jugamos contra el Mirren, así que vamos a ver qué tal nos va. Mira, uy, sí, qué buena, no estás en fuera, por favor Berg, buena asistencia de Asherov hacia Hagi. Hagi pone el 1-0 prácticamente. Con esto amarramos el título, con esto somos campeones. No hay que bajar, no hay que flojear y conseguir mínimo unos dos golecitos más. Aquí viene Berg. Por favor, Berg. Uy, qué buena, Asherov. La tocamos aquí arriba. Probamos desde lejos. Uy, qué golazo, gente. Qué golazo se marcó Asherov. Muy buena ahí con el festejo del gran Asherov. Buen pase que le metió ahí Hagi. Buen pase y la manera de definir bastante correcta de Asherov. Mira,
¡Pum! Zapatazo. A los tres dedos, gente. A los tres dedos. O se vio el tiro. Sí, creo que fue el tiro. Sí, a tres dedos, gente. Golazo a tres dedos. Cae el tercero, gente, por parte de Fashion Junior. Qué buena, gente. Qué buena. Estuve a nada de cagarla nuevamente. Fíjense. Aquí hay Jerov llevándose a varios. Recorta. Y pum. En ese rebote llega Fashion Junior y pone el 3-0. Que prácticamente con esto amarraríamos el título. Ojito, se viene Tavernier. Se viene Tavernier. Tiro de esquina, gente. Y prácticamente estamos jugando final adelantada. Rangers frente el Aberdeen. Si ganamos, somos campeones. Así que tenemos que buscar la victoria. Y este equipo es igual el que llegó a la final en la Copa Escocesa. Así que veremos qué tal está este partido, ¿no? ¿Qué tal está este partido y qué tal se nos ponen en la Copa? Por el mientras hay que buscar una victoria en este partido. Y ojito, hay que tener cuidado porque ahí se viene la contra del Aberdeen. Uy, uy, qué buena, qué buena, qué buena. Salimos. No, 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 gente, no. Ahí sigue el Aberdeen. No, gente, el primero. Uy, qué buen atajadón. Qué atajadón de McGregor. Quedan 20 minutos, gente, y prácticamente necesitamos un gol. Un gol. Un buen gol. Un buen gol. Un buen gol. Un buen gol. ¡Qué buena, Shirov! ¡Qué buena! Minuto 70, hasta el minuto 70 cayó el gol. Muy reñido este partido. Prácticamente ahí la combinación. Aribo le mete el pase a Shirov. A Shirov llega y de primera la enchufa y prácticamente metemos el primero. Fíjate ahí. A Shirov, pum. Mete pase y pum. Estuvieron a nada de quitarnos ese balón. Hoy la volvemos a ganar. Y nos metemos el pase a Defoe. Hagi. ¡Uy! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No alcancé a ver quién fue, pero 2-0, gente. Y con esto somos campeones. Con esto somos campeones. ¿Quién fue, gente? Uf, gente, partido cardíaco. Y supongo que así va a estar la final escocesa ahí, fíjate. Asherov, el pase de Defoe. Hagi le mete el taconazo, entra solo. Y Mark se saca un tiraco. Se saca un tiraco, gente. Campeones, gente. Somos campeones con el Rangers. Campeones de liga. Campeones. Jack fue el que puso el segundo. Y, gente, primer título para Asherov. Primer título conseguido en Escocia con el Rangers. Muy buena temporada. Después de no haber tenido una buena racha en la Real Sociedad, venimos al Rangers y prácticamente conseguimos este primer título de liga con el Rangers. Y ahora faltaría la Copa Escocesa. Ahí los chicos celebrando. Asherov bastante feliz porque participó en este título. Participó bastante, fue un factor clave, pieza importante del equipo. Y ahí se viene. Vamos a levantar ahora sí el título, gente. Asherov prácticamente está feliz. A sus 17 años ya se volvió campeón de la Liga Escocesa, marcando goles, repartiendo asistencias, siendo fundamental en este equipo. Prácticamente lo que hizo Asherov es monstruosamente. Y fíjense, campeones, gente, campeones. Está muy bonito la copa de la Liga Escocesa, muy bonita esa copa. Y ya es parte de nuestras vitrinas, gente. Ahora sí, vamos por esa Copa Escocesa. Muy buena. Muchas gracias a toda la afición. Muchas gracias a todos los que han acompañado a Asherov hasta acá. Así que bueno, nada más quedan dos partidos de ligas. De liga, perdón. Uno frente al Dundee. Yo creo que este lo simulamos rápido. Veremos qué tal nos va. 0-0. Bastante decente. Un puntito más. 87 puntos. Bastante. Pues nada del otro mundo. Y ahora sí se vendría el último partido de liga frente al Celtic, frente al ansiado y tan odiado rival. Se viene el clásico, pero yo creo que igual, gente, la vamos a simular. A ver qué tal. A ver qué tal nos va. Aún así, si ganan, quedarían en 85 puntos. Vamos a simular rápidamente. Lo que nos importa es la final de Copa Escocesa. Por favor, 1-1, Cámara y McGregor. Muy buena. 1-1, un puntito más. Llegamos a 88 puntos, ellos a 83, y prácticamente no afectaría en nada.
Ahora sí se viene lo más importante, la final de Copa Escocesa frente al Aberdeen. Ahí está, gente. Vamos, yo creo. Espérense, vamos a detener la simulación. Vamos a que se detenga. Ahí está. Y gente, prácticamente vamos a participar en la Copa del Mundo. Nos acaba de llegar. Estoy muy contento de informarte que te he elegido para formar parte de la plantilla de Islandia que participará en el próximo FIFA World Cup. Así que, gente, vamos a estar en el Mundial de 2022. Pero antes que nada, prácticamente revelan la plantilla. Ahí estamos nosotros. Se anuncia el equipo de la competencia. No formamos parte, lamentablemente. Vamos a ver. En el club se anuncia el portero del torneo, McGregor. Muy bien. Hagi gana el premio al jugador de abril. Muy buena. A ver, el jugador del torneo. Jugador del Celtic. Buena, gente. No pasa nada. Prácticamente concluimos la temporada con 18 partidos jugados, 15 goles y 11 asistencias, que para tener 17 años no está nada mal. Ahora sí, vamos a concentrarnos en la liga, en la Copa Escocesa. Así que, gente, nos vemos en la final. Así que bueno, vamos a empezar esta final contra el Aberdeen, que de por sí en liga nos costó vencerlo, los vencimos 2-0. No me imagino cómo se van a poner en la final de esta copa. Ahí va Asherov. Vamos a pasar prácticamente al ladito de la copa. Ahí está. Y vamos a escoger este de calificación de 10.0. Es que vamos a empezar ahora sí, gente. Vamos a empezar de una vez. Mira, qué buena. No, gente. ¿Cómo volé eso? Era el 1-0 y la voló, la mandó a las nubes. No, gente. Con Fashion Junior arrancamos. Un tiro cruzado por abajo. ¡Qué buena, gente! Ponemos el 1-0, minuto 26. Y Asherov abre el marcador. Prácticamente le ponemos en ventaja al Rangers. Ahora no hay que bajar la guardia. Cuidado. Gente, qué fallo tan más horrible tuvo el Aberdeen. Tuvo para empatar y ese fallo les costó. Fíjate, así, no se esperó y entraba solo. Qué buena. Bien Asherov. No, Fashion Junior, ya era para que entrara solito. Qué golazo, Fashion. ¡Qué golazo te acabas de marcar, Fashion! 2-0 y sí, festéjalo. ¡Sí! ¡Qué buena, Fashion! 2-0. Muy buen amigo. Yo ya regañándolo porque era pegarle así como así cuando le metieron el pase. Y no, gente, se esperó. Nos hizo ponernos tensos un ratito. Fíjate ahí, pensé que ahí le iba a pegar. Pero no, ahí la pierde, ¡fum! Y tremendo golazo. Gente, nos hacen cambio, entra Defoe, salimos nosotros, un gol, muy buena, 8.9 de calificación, muy buena. Y pues yo creo, gente, que vamos a seguir viendo el resto del partido, a ver qué es lo que pasa con los muchachos. Mira, se viene cámara, viene Hagi, Tavernier. Gente, qué golazo se acaba de marcar Hagi de media tijera. 3-0, gente. Esta final es totalmente nuestra. Esto es totalmente nuestro, gente. Tremendo golazo te acabas de marcar, Hagi. Tremendo golazo que lo quiero ver otra vez. Quiero ver otra vez ese golazo ahí. Hagi se frena despacito. Le da el pase a Tavernier. Buen centro y ¡pum! Media tijera inalcanzable para Lewis. Somos campeones, gente. Conseguimos un doblete, Copa Escocesa y la Liga Escocesa. Y prácticamente conseguimos ese doblete. Dos títulos que consigue ya Asherov Montana. Apenas con 17 años logra formar parte importante del Rangers. Y, gente, conseguimos un doblete. Ese fue el resultado. Ahí están los chicos festejando. Ahí está Asherov. Y muy buen título que conseguimos, gente. Ahora habrá que ver qué nos depara en un futuro. Por el rato vamos a estar concentrados en el Mundial,
y después ver si nos vamos a otro equipo, si nos quedamos, ya eso será cuestión de si nos llega una buena oferta. Y eso sí, a un buen equipo no vamos a dar un gran salto a un equipo importante, vamos a dar el salto a un equipo de mediana tabla, de tratar de formar parte importante de ese club, ¿no? Y gente, se viene el título, se viene el título, el segundo título de este capítulo, gente. ¡Campeones! ¡Somos campeones nuevamente! Muy buena, gente, muy buena. Y gente, prácticamente esto sería todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarme con un pulgar arriba, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan el inicio del mundial con Asherov. Así que, gente, ya no digo más y me despido.